Buenas tardes, un pleno bastante atípico por las circunstancias en las que estamos viviendo y una toma de posición también bastante atípica. Es lo que tenemos. Yo agradezco a los partidos de la oposición, a Andalucía por sí y a Partido Popular, que hayan respetado que nos hayamos reunido lo menos posible y que ahora yo creo ya es el momento de reunirse y de aprobar cosas importantes para nuestro municipio. Entonces, pues ya llevamos varios meses sin pleno. Y hoy pues ya retomamos un poco ya la actividad plenaria. Quiero comenzar también el pleno trasladando un agradecimiento desde esta corporación al personal sanitario, a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en Menalú, a la policía local y a la Guardia Civil, a los bomberos, a los trabajadores del sector primario de la alimentación, a todos los dependientes, tanto de supermercados como de pequeñas tiendas, al personal de ayuda a domicilio, a los maestros, los docentes, a todos los voluntarios que han apoyado en nuestro pueblo la causa, a todos los colaboradores y fundamentalmente también a la familia. Y me gustaría también contar con vuestro apoyo para que ahora hagamos un minuto de silencio por las 27.000 y pico de víctimas de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Pues comenzamos este pleno extraordinario con el primer punto del orden del día, que es la toma de posesión del nuevo concejal. Como bien sabéis, el pasado 14 de febrero el compañero José Martínez pues presentó su renuncia al acta de concejal y a partir de ahí comenzó el proceso desde Secretaría del Ayuntamiento de trasladar la documentación a la Junta Electoral de Central para que el siguiente candidato en la lista del Partido Socialista, como es Antonio Cruz Guerrero, pues accediera a su posesión de toma de concejal. Una vez recibida ya la credencial del nuevo concejal, pasamos el día de hoy a la toma de posesión del mismo. Por favor, Antonio, sube. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benalú Casas Viejas, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muy bien. Como por las circunstancias en las que estamos y respetando la medida que nos dicen las autoridades, pues se va a autoimponer la medalla de concejal, una cosa también histórica, ¿no? Pero un momento, ¿dónde está? Otra a esa. ¿Cómo la pone? ¿Esto? No venía. No. Bueno, a ver esto, ya está en la foto. Y... Caridad, tío, no tengo que llamar. Gracias, compañero. Pues yo quisiera decir una palabrita, ¿vale? Bueno, antes de nada, bienvenido a la corporación y esperemos que tu trabajo por el pueblo pues sea productivo para todos los vecinos. Gracias. Tiene la palabra el nuevo concejal. Pues muchas gracias a todos y gracias, Antonio, por darme la oportunidad
de participar en este proyecto que afrontaré con humildad y con energía para el servicio de todos los ciudadanos de Benalúz Casas Viejas, con mi trabajo, esfuerzo, ideas y sobre todo con pasión, porque como todos sabéis, este es mi pueblo, que lo amo y trabajaré sin descanso para dar lo mejor de mí. Me pongo también a disposición de la oposición para que entre todos podamos mejorar nuestro pueblo. Muchas gracias. La próxima vez que intervenga, le da el botoncito de poner colorado. Ah, te escucha mejor. Tú has leído la intervención, ¿verdad? Perdón. Que has leído la intervención, ¿no? Que las quiere. Que se le pase la intervención para el papelito, se lo pasa para acta. Ah, vale. Bien. Bien, continuamos con el punto de orden del día, como es la propuesta de composición de comisiones informativas permanentes. ¿Puedes intervenir en portavoces también? Por supuesto. Comenzamos por María José. ¿Tú quieres intervenir, supongo? Pues nada, ante todo, buenas tardes, después de este tiempo que hemos estado sin vernos y demás. Y a toda la gente que nos sigue a través de las redes que grabamos el pleno. Y nada, José, o Joselito, como te conocemos todos, enhorabuena, felicidades. Ya te conocemos porque a las espaldas nuestras en el equipo de gobierno siempre está colaborando con nosotros y demás, y te ha ofrecido como voluntario y ha colaborado en muchas cosas del pueblo. Incluso te estás haciendo famoso en la tele y todo, como bien de nuestro pueblo, de cara al turismo y demás. Y nada, bienvenido. ¿Vale? Me tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucía por Fin. Bueno, pues yo voy a decir como han dicho ellos. Me gustaría darte la enhorabuena por estar aquí. Sé que para ti quizás sea algo novedoso, pero eres una persona que creo que tiene bastante experiencia en muchos aspectos que pueden ser positivos para nuestro pueblo. Creo que vas a aportar mucho. De hecho, ya lo has hecho sin ser concejal. Y yo te felicito, te doy la enhorabuena y te deseo que el trabajo que hagas sea muy útil para tu pueblo. Y además me alegro mucho por tu madre, que sé que va a estar muy, muy orgullosa. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, portavoz del Partido Popular, Leonardo. Bueno, ante todo, te damos la bienvenida, José Antonio. Gracias. Como nuevo miembro de la Corporación Municipal. Eres bien recibido y esperamos de ti una buena gestión en las labores del equipo de gobierno, con espíritu de servicio y con la ilusión que te caracteriza. De todas las delegaciones que se te asignan, quizá la de cultura sea la más amplia, compleja y variada. Pero también es la más bonita y donde juega un importante papel la creatividad, cosa que también es una de las cosas que te caracteriza. A veces la inexperiencia aporta novedades y elimina vicios y rutinas. Esto es un arma de doble filo, porque hay cosas que están bien, cosas que no están tan bien y que necesitan ser mejoradas. Con tu sentido común, esperemos que el cambio sea exitoso y en el que conserve eso lo que funcione y enriquezca con tu creatividad e ingenio. En cuanto a tus tareas en las áreas de mayores, sé que te vas a desenvolver bien y vas a transmitir la alegría y vitalidad, cosa que te agradecerán si lo trabajas con empeño. Al igual que las anteriores, te deseo mucho éxito en las áreas de participación ciudadana y consumo, ya que todos los aquí presentes lo que queremos es que progresen todas nuestras actuaciones en bien y en progreso y bienestar de los ciudadanos. Tenemos confianza en que la ilusión que pones en tu vida la pongas también en tus tareas municipales, sin tener en cuenta las rentabilidades económicas o políticas que puedan tener. Mucha suerte en tu nueva labor y nuevamente, sé bienvenido. Muchísimas gracias. Terminamos con la portavoz del Grupo Socialista, María José Tirado. Bueno, pues José, yo simplemente quiero darte la enhorabuena, que estamos muy felices de tenerte con nosotros oficialmente, ya que oficiosamente has estado colaborando desde el primer momento y ayudando desinteresadamente en todo. Eres una persona trabajadora, voluntariosa, eres generoso. Yo creo que
todas esas virtudes y esas capacidades tuyas, el hecho de ponerlas al servicio de nuestro pueblo, nos va a ayudar a mejorar y sin duda va a seguir aportando como hasta ahora y todavía más. Y todas las delegaciones que tienes son importantes y sé que en todas vas a trabajar con dedicación y esfuerzo. Muchas gracias. Muy bien, pues terminamos. Yo iba a añadir etc. Es lo que te decía. Esa coletilla que tengo. Bien, pues lo, como decía antes, pasamos al punto 2 del orden del día, que es la propuesta de composición de comisiones informativas permanentes una vez la reestructuración de con la entrada del nuevo concejal. En la comisión de urbanismo y hacienda voy a evitar, si queréis, el nombre mío, ¿no? Para ir más rápido, ¿no? Y si queréis puedo evitar también la parte de los vocales, ¿no? De los otros componentes, porque cambia... Bueno, no, sí, influye lo tuyo, sí. Vale. En la Comisión de Urbanismo y Hacienda, la presidenta María José Tirado, los vocales María José Marchán Vela, Juan Manuel Moreno Sánchez por el PSOE, María del Amor García Vargas, Herminia Moguel Gallardo por el PP, Sonia Escamen por el Andalucía por sí, María José Grimaldi por Izquierda Unida. En la Comisión Informativa de Fiestas, Juventud, Medio Ambiente y Memoria Histórica, la presidenta será María José Grimaldi, los vocales por el PSOE, Antonio Cruz Guerrero y Raquel Gardón Orellana y María José Marchán Vela, por el Partido Popular, Roberto Río Fernández y Leonardo Ruiz Tudillo, y por Andalucía por sí, Sonia Escame González. En la Comisión de Personal, Seguridad Ciudadana, Presidencia y Servicios Sociales Comunitarios y Dependencia, y en este caso también de Salud, la presidenta será María José Tirado García, los vocales por el PSOE, María José Marchán Vela, José Antonio Cruz Guerrero, por el Partido Popular, Emilio Moguel Gallardo y Roberto Río Fernández, y por Andalucía por sí, Manuel José Moguel Pérez, por Izquierda Unida, María José Grimaldi González. En la Comisión Informativa de Cultura, Mayores, Participación Ciudadana y Consumo, lo va a presidir el nuevo concejal, José Antonio Cruz Guerrero, los vocales María José Marchán Vela, Raquel Gardón Orellana por el PSOE, por el Partido Popular, Leonardo Ruiz Tudillo, Emilio Moguel Gallardo, por Andalucía por sí, Manuel José Moguel Pérez, y por Izquierda Unida, María José Grimaldi. En la Comisión de Ciclo del Agua, Deporte, Comunicación y Desarrollo Tecnológico, Educación e Infancia, Igualdad y Mujer y Parques y Jardines, la presidenta va a ser Raquel Gardón Orellana, los vocales por el PSOE, María José Marchán Vélez, Juan Manuel Moreno Sánchez, por el Partido Popular, Leonardo Ruiz Tudillo, María del Amor García Vargas, por Andalucía por sí, Sonia Escame González, y por Izquierda Unida, María José Grimaldi. La Comisión de Infraestructuras Públicas, Obras, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Servicios Municipales y Logística y Vivienda, el presidente será Juan Manuel Moreno Sánchez, los vocales por el PSOE, José Antonio Cruz Guerrero y María José Marchán Vela, por el Partido Popular, María del Amor García Vargas, Roberto Río Fernández, por Andalucía por sí será Sonia Escame, y por Izquierda Unida, María José Grimaldi. En la Comisión de Comercio, Fomento Económico y Desarrollo Local, Formación y Empleo y Turismo, la presidenta será María José Marchán Vela, los vocales por el PSOE, José Antonio Cruz Guerrero y María José Tirado García, por el Partido Popular, Roberto Río Fernández, Leonardo Ruiz Tudillo, por Andalucía por sí, María José Moguel, y por Izquierda Unida, María José Grimaldi González. Y por la última, de especial de cuenta, la presidenta María José Tirado García, los vocales José Antonio Cruz Guerrero y María José Marchán Vela por el Partido Socialista, por el Partido Popular, Emilia Moguel Gallardo y Leonardo Estudillo, por Andalucía por sí, Manuel José Moguel Pérez, y por Izquierda Unida, María José Grimaldi González. Esto sería el punto 2 de la propuesta de composición de las comisiones informativas. Y terminando ya el proceso de la toma de posesión y la reestructuración, ya las delegaciones os las comunicamos por decreto en la comisión informativa, las delegaciones que va a llevar José, que como bien han dicho Leonardo, serán las de cultura, las de participación ciudadana, la de mayor también, y la de comercio, creo que era, ¿no? Consumo, perdón, disculpa. Y terminamos en esta parte del pleno con el nombramiento de los representantes de la corporación en los órganos colegiados, que también ha sido modificado. Punto 3 del orden del día. Para el consejo escolar del instituto, el titular será Juan Manuel Moreno Sánchez y la suplente Raquel Gardón Orellana. Para el consejo escolar del padre Muriel, la titular será Raquel Gardón Orellana y el suplente José Antonio Cruz Guerrero. Para el consejo escolar del Tajo de la Figura, el titular será José Antonio Cruz Guerrero y la suplente María José Tirado García. Para el consejo escolar de la guardería, la titular es María José Grimaldi González y la suplente Raquel Gardón Orellana. Para el consejo escolar municipal, el presidente Antonio Cepero Barberán y la vicepresidenta Raquel Gardón Orellana.
para la comisión de absentismo, el titular, la titular María José Grimaldi, suplente Raquel Gardón. La Fundación Casa Vieja 33, presidente Antonio Cepero Orberá, vicepresidente primero María José Grimaldi, vocales por el PSOE Raquel Gardón Orellana, Antonio Cruz Guerrero y María José Marchán Vela, por el Partido Popular Leonardo Ruiz Tudillo, Roberto Río Fernández y María del Amor García Vargas. Como suplente en Andalucía por sí es Sonia Escame González. Y luego las cuatro personas se mantienen, las cuatro personas de reconocido prestigio. En el consorcio Valle de Cádiz, la titular será Raquel Gardón Orellana y el suplente Juan Manuel Moreno Sánchez. En la Comisión Comarcal de Turismo, la titular será María José Marchán Vela y el suplente Raquel Gardón Orellana. En la Comisión Paritaria, la formará Antonio Cepero Barberá, María José Grimaldi González, por el Partido Popular, Emilia Mogel Gallardo, por Andalucía por sí, Manuel José Mogel Pérez. Junta Local de Seguridad y Protección Civil. Presidente Antonio Cepero Barberá, vocales María José Tirado García, María José Grimaldi González, y luego ya los miembros de las cuerpos de fuerza de seguridad que ya conocemos, y también pertenecen a la misma, con voz pero sin voto, los representantes del Partido Popular, Roberto Río Fernández, y de Andalucía por sí, Manuel José Mogel Pérez. En el Consejo Municipal de la Mujer, presidente Antonio Cepero Barberá, los vocales María José Grimaldi González, por el Partido Popular, María del Amor García Vargas, por Andalucía por sí, Sonia Escame González. En la Junta Rectora del Parque Natural de los Arcos Locales, la titular es María José Grimaldi y la suplente María José Marchán. En la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, el presidente Antonio Cepero ya pasa a ser vicepresidente de la nueva concejala de Deporte, Raquel Gardón Orellana. Y los vocales por el PSOE, María José Marchán Vélez, Juan Manuel Moreno Sánchez, por Izquierda Unida, María José Grimaldi, por el Partido Popular, Emilia Moguel, y por Andalucía por sí, Manuel José Moguel Pérez. Los representantes de la Mancomunidad en la Junta General se mantienen los mismos que había. En el consorcio de agua de la zona de Cabitana sigue también igual el titular Antonio Cepero Barberán, el suplente Raquel Gardón, y la nueva asociación para con nuestra nueva incorporación a la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de las Andas, el titular será José Antonio Cruz Guerrero y la suplente María José Marchán Vela. Ha desaparecido aquí el GDR de los Arcos Locales. Pues con esto concluimos el punto 3 del orden del día. Pasamos al punto 4, que es la modificación de crédito con motivo del plan de reactivación 100.000. Lo voy a exponer como en la comisión informativa. Perfecto. Esperamos. Pues la teniente de alcalde María José Tirado va a exponer, como hizo ayer en comisión informativa, la modificación de presupuestario. Bueno, como se explicó en la comisión informativa, con el fin de poder preparar el plan de ayuda a autónomos y pymes, es necesario realizar esta modificación de crédito en las diversas partidas del presupuesto del ayuntamiento. Y paso a desglosaros las partidas que son modificadas. De la partida de cultura serían 20.000 euros, de la partida de fiesta serían 30.000 euros, de la partida de arrendamiento de locales de vías y obras serían 4.000 euros, del alumbrado extraordinario serían 12.000 euros, de prensa y otras publicaciones serían 2.000 euros y de la transferencia del patronato de deporte serían 31.373,34 euros. ¿Vale? Esas serían las partidas que se han modificado para poder crear, agrupar esta consignación presupuestaria de los 100.000 euros. ¿Vale? Muy bien. Pues pasamos al turno de intervenciones. Intervención de la portavoz de Izquierda Unida, María José Guimarães. Pues para hacer frente a una de las principales medidas en materia local derivada del COVID-19, tanto materia sanitaria, economía y social, en estado de alarma que nos vemos con responsabilidad de modificar los presupuestos 2019 y para ello poder desarrollar pues, la nueva gestión y administración del giro que ha dado la gestión. Entonces, pues en esta situación los vecinos y vecinas de Benalú están viviendo momentos difíciles, sobre todo económicos, y dicha modificación pues recortando de otras partidas que no se estaban utilizando ni van a ser utilizadas por el estado de alarma que nos encontramos, pues se ha hecho una nueva reestructuración de los presupuestos 2019 que hemos visto en la comisión en estos días atrás, vamos con los demás partidos.
Bien, turno de intervención del portavoz de Andalucía por encima, no lo mover. Buenas tardes. Voy a comenzar dando desde aquí ánimo y fuerza a todas esas personas que desde que comenzó esta pandemia han venido luchando contra ella. Queremos agradecer su enorme labor a todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas que desde sus diversos trabajos u ocupaciones vienen luchando contra esta pandemia. Gracias a todos ellos por su labor. Como decía María José, este asunto fue tratado ayer en la comisión informativa y desde Andalucía por Ciudad Alumnos alegramos que el equipo de gobierno lleve a cabo esta modificación, ya que es una propuesta que ya le presentamos a ustedes el pasado 5 de abril del 2020. Hace más de un mes, desde nuestro grupo, ya presentamos por escrito una propuesta en la que textualmente, entre otras cosas, decíamos: somos conscientes que ahora más que nunca nuestros vecinos necesitan apoyo de las instituciones para poder soportar esta crisis económica. Proponemos que desde el Ayuntamiento se destine el presupuesto no ejecutado de fiestas y cultura hasta este momento a una partida presupuestaria específica para paliar en la medida de lo posible los perjuicios que se están provocando en autónomos, pymes y desempleados. Por ello, nos parece muy bien que se tome esta decisión y que se inviertan estas cantidades para atender planes como el que posteriormente trataremos, o para cualquier plan destinado a paliar los efectos de la pandemia que por desgracia nos afecta. Por todo lo expuesto, desde Andalucía por Ciudad Luz vamos a apoyar esta modificación de ley. Muy bien. Intervención de la portavoz, en este caso, de este punto del Partido Popular, el Minier Mover. Gracias, Antonio. En primer lugar, Antonio, para simplificar un poco, queremos unirnos este grupo a ese agradecimiento que has hecho al inicio a todas esas personas que han mantenido ese día a día durante toda esta situación, ¿vale? Y con respecto al punto del pleno, esa modificación de crédito que tenemos, evidentemente, señor alcalde, con un presupuesto municipal sin partida específica de ayudas al pequeño, al mediano comercio, a este equipo de gobierno no le quedaba otra que generar fondos propios para conceder ayudas locales, la de tener que recortar en algunas partidas como sea. Hasta ahí conforme. Ahora la cuestión que nos planteamos es, ¿esas partidas que anuláis o reducís son esas las que hay que tocar? ¿Qué importe queremos obtener? ¿Realmente son 100.000? ¿Podemos obtener más cantidad? ¿Podemos obtener menos? ¿Cómo afecta eso a la administración hasta final de año? Y ya no le digo en el para qué. La intención es buena. Las dos últimas cuestiones, Antonio, las vamos a dejar para la intervención del siguiente punto, que es el plan en sí, ¿no? Y yo creo que ese, el importe y el para qué va destinado, creo que la intervención la vamos a dejar ahí. Es cierto que usted anunció este plan de reactivación para autónomos y pymes el 3 de mayo. En ese documento, que se denomina Memoria de Gestión Municipal, 50 días de la crisis sanitaria, ahí aparecía ese anuncio. No se preocupe tampoco, que ahora, tampoco en este momento mi intervención va a ir por analizar o ver ese documento, pero evidentemente ha pasado un tiempo para, desde el 3 de mayo hasta la fecha, para hacer esta modificación. Usted sabe perfectamente que mi grupo discrepa en cuanto a su propuesta de modificación, tanto en las partidas que se recortan como en el importe de esta modificación. Pero esto además, Antonio, sé que lo va a entender porque es lógico y entendible, somos dos ideologías distintas, tenemos programas distintos y al fin y al cabo hoy lo que modificamos es el presupuesto y el presupuesto no deja de ser un reflejo del programa de cada uno de los grupos. Lo que nos resulta sorprendente a lo mejor es que ese crédito ha recaído principalmente en tres partidas, como ha expuesto la portavoz. Digo en tres porque la del alumbrado vital la dejo un poco más secundaria, ¿no? Son tres partidas, creo que fundamentales, como cultura, fiestas y deporte. Ayer se nos explicó muy bien por qué era ese motivo, ¿no? Hombre, no comparto la pequeña intervención que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida porque no se estaban utilizando cuando una estaba prácticamente ya liquidada, ¿no? Pero no quiero entrar ahí. Es cierto que las dos primeras, la de cultura y fiesta, es porque con las medidas que se tienen que tomar a priori con el COVID, con las medidas de protección, parece ser que damos por hecho que hasta final de año no se van a hacer eventos en esas dos sectores y eso impedirá pues, tener que hacer uso. El problema es si las medidas y todo mejora,
Recuerdo que en la fase tercera, creo que ya aparece la plaza, la playa y la plaza de toros, ¿no? En la fase tercera de la desescalada, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un problema. Por otro lado, creo que no debemos olvidar que esas tres partidas, lo hemos dicho cuando todo el mundo ha felicitado, felicidades José, son partidas importantes, ¿no? Porque en definitiva, cultura, fiesta y deporte, al final, son necesarias para generar riqueza, el movimiento económico, en definitiva, también lo que hay detrás, ¿no? Como bien sabe, y reitero, nosotros hubiésemos recortado otras partidas de gasto, pero no quiero desviar el pleno hacia ese, digamos, esa controversia que tenemos entre el equipo de gobierno y el Partido Popular. Y quiero pensar que esas otras partidas que mi grupo habría reducido su importe, o se van a modificar en un momento posterior, o bien con otra modificación de crédito, o quizás cuando aprobemos el presupuesto del ejercicio 2020, pues ahí se modifiquen, ¿no? Y ojalá, porque de lo contrario, ojalá, no me equivoque, vamos a tener serias dificultades, ¿no?, para mantener la administración. De todas maneras, me quedo ahí un poco en que habrá otros recortes, habrá otras partidas, porque viendo las medidas que se publicaron en ese documento, ahí nos aparece un plan de empleo y otra serie de proyectos que creo que harán necesario, evidentemente, hacer nuevos recortes. Quiero hacer una pregunta que quizás tenéis derecho ayer, Tony, y es, hemos modificado la partida en 30.000 de deporte, y no tendremos que llevar eso a la modificación del presupuesto del patronato, sí. ¿No? Porque como votamos los dos, no sé si la modificación de hoy también tenemos que modificar. No, es una transferencia a administración. Entonces lo que tiene que hacer no es ejecutar el gasto por ese importe, pero no hace falta modificar. No hace falta modificar. Yo tengo entendido. Se minora la transferencia, al tener menos ingresos, pues una vez que se apruebe el presupuesto del patronato de deporte, pues evidentemente, te lo digo sobre la marcha, pues se verá reflejada que la transferencia es inferior. Vale, lo digo porque cuando aprobamos en la prórroga del presupuesto presentamos los dos presupuestos, entonces digo, aquí se ha tocado y no sé si tendría que venir con la modificación, ¿no? Gracias. Bien, gracias, Mine, portavoz del Partido Socialista, María José Tirado. Bueno, os agradezco en primer lugar el apoyo a estas medidas. Deciros que llevamos bastante tiempo trabajando en estas modificaciones. Creemos que son fundamentales porque es el momento de ayudar a nuestros vecinos. Y es cierto que son partidas importantes y fundamentales del ayuntamiento, pero estamos en el momento de priorizar. Estas partidas han sido seleccionadas principalmente por las actividades que estaban previstas que no se van a realizar. Con esto quiero decir que no es que estemos recortando en cosas que después se puedan hacer o no. Se ha tenido en cuenta actividades que estaban planeadas para llevar a cabo que no se van a hacer. Entonces, una vez que acabe el estado de alarma, aparte que todo esto, como bien hemos dicho, se trata de fondos propios. El ayuntamiento, las actividades culturales y el resto de actividades no solo las realiza con fondos propios, también las realiza con planes de diputación y demás. Entonces, no es causa-efecto que estas partidas se vean recortadas con que después no se puedan realizar actividades, ¿vale? Eso me gustaría dejarlo claro. Bien, pues nuestro agradecimiento al apoyo de que ahora se votará, al apoyo de Izquierda Unida, manifestado por Izquierda Unida, por el Grupo Andalucía por Sí, y respecto a la intervención de Herminia, me he quedado un poco sorprendido porque cuando dices hoy en el pleno que discrepa de esa modificación de partida, cuando ayer tuvimos una comisión informativa que no plantease, solamente estuvo la duda de fiesta, dependiendo del presupuesto de fiesta, que sí lo hicisteis reseñable aquí, pero esa discrepancia no nos han llegado o no lo habéis comunicado en el desglose de partida. Y por otra parte, ojalá no tengamos que buscar más recortes de estas áreas ni de otras áreas, porque va a significar que salimos bien de la crisis. De todos modos, esta actuación la están haciendo todas las administraciones, la está haciendo la Diputación, la Junta de Andalucía, porque en un momento de crisis en cualquier administración pública hay que ir a lo fundamental, a lo básico, a atender lo principal
Y nosotros como equipo de gobierno, por supuesto que nos gusta organizar actividades deportivas, actividades culturales y todo eso, porque forma parte de la gestión y a todo el mundo le gusta, pero la crisis significa atender básicamente lo prioritario. Y ahora mismo lo prioritario es la ayuda autónoma que ha sufrido la escasez de ingresos y demás, la asistencia social, intentar que si hay una bajada del empleo pues responder como podamos. Por lo tanto, la verdad no conocía esa discrepancia que nos dice o no me han llegado, y me gustaría que para las próximas modificaciones que hagamos, porque la crisis se puede ser más larga y quizá tengamos que hacer varias para dotar un plan de empleo local con fondos propios o por cualquier iniciativa, pues si hay una discrepancia nos la trasladéis y nosotros la trabajaremos, porque a lo mejor veis algo que puede ser más positivo para el pueblo, no solamente lo que ve el equipo de gobierno, pero si no nos lo decís, la verdad que no somos adivinos, no lo sabemos. Y en la comisión informativa solamente fue eso lo que hablasteis del tema de fiesta, que estaba un poco, digamos, confusos los números. Nada más, pasamos a la votación, ¿vale? Bueno, voto a favor respecto a la modificación del crédito, voto en contra, abstenciones. Pues pasamos al último punto de orden del día, que es precisamente ese plan de reactivación de 100.000 euros para ayudas autónomos y pymes, y también lo va a exponer la teniente de alcalde María Ortega. Como todos sabéis, vivimos una grave situación global a causa del coronavirus, una situación inédita que nos ha tocado afrontar a todos, que nos afecta como sociedad de modo directo y preocupante, no solo a nivel de salud, con datos que son estremecedores, sino también a otros niveles, entre ellos la economía. Y a nivel de la economía municipal, desde este ayuntamiento, como administración más cercana a los ciudadanos, nuestro deber es actuar dentro de los límites de nuestras posibilidades. Por ello, se creó la modificación de crédito que acabamos de aprobar, para poder dotar de una partida presupuestaria de 100.000 euros con los que ayudar de forma directa a los autónomos de Benalúa en estos momentos tan duros y casi cruciales, en los que son muchos los que cerraron las puertas de su negocio el pasado mes de marzo sin saber si volverían a abrirlas. Este plan está concebido con la intención de ayudar al mayor número de autónomos posibles de nuestros municipios que se hayan visto afectados por esta situación, con una ayuda directa, de forma equitativa y con el menor trámite posible, porque se trata de ayudar y no de poner trabas, y de que quien cumpla los requisitos sea admitido y en la mayor brevedad posible reciba la prestación directa. Desde aquí quiero agradecer la colaboración, a pesar de nuestras discrepancias, tanto de Andalucía por sí como del Partido Popular, en el perfilado final del plan. Vale, ¿no, María José? Bueno, bien, pues intervenciones de portavoz de Izquierda Unida, María José Grimaldi. Pues desde este grupo político, pues daros también aquí la enhorabuena por el trabajo que ha venido haciendo. A ellos agradecerle también el perfilado final, que me consta de que han estado telefónicamente toda la mañana llamando y demás, y he estado atento a ellos y demás, al tanto con la compañera. Y esperemos que esta medida económica que ponemos en marcha como una primera de nuestras partidas presupuestarias y demás, pues resuelva y ayude a los pequeños y medianos negocios de la luz y autónomos, pues su nueva reapertura de su negocio, que puedan seguir navegando nuestra economía local, que sirva como inyección local a estos comerciantes. Luego, sobre el fondo económico que se ha estado creando, que va a recaer sobre ellos, pues decir también que las partidas donde se ha visto afectada, no es que no sean menos ni más importantes que las demás, sino que, como venía antes explicando, que a lo mejor no me entendieron, se estaban anulando todos los eventos, como hacía nuestra fiesta de la independencia y la próxima feria, pues lo que sí teníamos muy claro, que las partidas de acciones sociales que afectaban a las personas más vulnerables, como igualdad, educación, sanidad y entre ellas muchas, eran más importantes o que había que hacerle frente principalmente antes que la que hemos tocado. Y pienso que en estos momentos lo que hay que reconstruir a todo nivel, dejando
a un lado todos los intereses electoralistas y lograr pues medidas inmediatas como se ha hecho en este caso, que entre todos pues hemos elaborado y hemos perfilado estas bases. Muy bien, Manolo, portavoz de 12%. Bien, este plan fue anunciado en la memoria de gestión municipal 50 días de la crisis sanitaria el pasado domingo, 3 de mayo, pero no ha sido hasta 9 o 10 días después cuando hemos podido acceder al expediente de este plan y ayer tuvimos la condición para tratar el asunto y hoy, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, pues hemos dispuesto del documento definitivo que viene a ver. Desde nuestro grupo creemos que es un plan que llega tarde, como también llegó tarde la oficina de autónomos, que también aparece en esa memoria. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Por lo que, aunque tarde, es de agradecer que por fin se nos presente un plan para poder ayudar al sector más golpeado por esta pandemia global. El sector de los autónomos, de las autónomas, de las pymes de nuestro pueblo. Coincidimos con el señor alcalde en que tal, como afirmó en los medios de comunicación, el sector de la construcción y el sector agroalimentario estaba de momento aguantando el tirón y que tanto los albañiles como los trabajadores del campo de momento no estaban sufriendo el golpe del coronavirus de forma excesiva. Por eso, porque desde el primer momento estaba muy claro que son los autónomos y pequeños empresarios los que están sufriendo desde el momento cero de la crisis sanitaria la paralización de sus negocios, desde nuestro grupo hemos realizado propuestas y planes concretos para intentar hacer frente a estos efectos devastadores para nuestro tejido empresarial. Hemos de señalar que en esa memoria del día 3 que presentaron se recogen algunas de nuestras propuestas. Y hace una semana también, por ejemplo, se anunció la ampliación de terrazas que también fue solicitada por nuestro grupo. Esperábamos, por tanto, que este plan reactiva recogiese algunas de las medidas o líneas concretas que ya habíamos presentado con intención de poder aportar nuestro granito de arena en esta lucha contra el bicho. Lamentablemente, en este plan no se recoge ni una sola medida de las que nosotros planteamos a este equipo de gobierno. Y sinceramente creo que alguna, al menos, debería haber aparecido en este plan de reactivación. Pero este equipo de gobierno no ha encontrado válida o no ha visto procedente ninguna de nuestras medidas. Nos encontramos con un plan de autónomo que no es, desde luego, el plan que nosotros hubiésemos puesto en marcha, ya que es un plan que no valora las necesidades que un colectivo tan dispar está sufriendo. Tal como se nos ha explicado, se persigue insuflar a la economía de la lupense 100.000 euros y se va a repartir, sin distinción, equitativamente, a nuestros autónomos, de forma que si se presentan 200 solicitudes, tocarán a 500 euros, si lo hacen 400, serán 250, y así sucesivamente. Desde nuestro modesto entender, y para que se nos entienda, es como si abrimos una bolsa de emergencia social y no valoramos las necesidades de esas personas. Lo metemos en un bombo y las vamos llamando según vayan saliendo de ese bombo. Habrá quien tenga 5 hijos y no tenga para subsistir, y a lo mejor le toca entrar dentro de 7 meses, y habrá quien, si se hubiese valorado, estaría dentro de 10 meses trabajando y le toca la lotería y entra la primera. Pues esto mismo es lo que sucede con este plan. Partiendo de que todos los que la van a pedir han sufrido cierres, bajada de facturación, ERTES o siguen aguantando el tirón, es evidente, y ustedes deben compartir con nosotros, que no todos están sufriendo el golpe de igual manera. Por ello, desde nuestro grupo creemos que se debería haber planteado un plan que recogiese al menos algunas de estas diversas circunstancias. Desde nuestro punto de vista, este plan debería de haber establecido líneas de actuación específicas para que los autónomos hubieran podido cubrir esas necesidades concretas. Y entendemos que había que valorar la carga que estos autónomos soportan. No es lo mismo un autónomo que tiene trabajadores al que no los tiene. No es lo mismo quien ha sido obligado a cerrar y debe mantener a sus trabajadores en alta. Hay muchas características. Y lo fácil, desde luego, es repartir escotes. Pero desde nuestro punto de vista, no es lo más justo. Agradecemos desde nuestro grupo que la responsable de este plan e incluso hoy haya atendido nuestras aportaciones, puesto que si vamos a repartir el dinero sin atender a las necesidades concretas de cada uno, tal como le expresamos en la comisión, lo mejor era simplificar los trámites burocráticos, y se ha hecho, ya que ello facilitará que el dinero se insufle en la economía de nuestro pueblo con cierta rapidez. Dicho esto, señor alcalde y señores del equipo de gobierno, aún no siendo el plan que nosotros hubiéramos planteado,
desde nuestro grupo vamos a votar a favor, porque todo lo que sea ayudar a nuestros vecinos es bueno para nuestro pueblo. Lo hacemos por responsabilidad y porque creemos que debemos remar juntos en esta crisis. Y le pedimos que en aras de unir esfuerzos y de caminar unidos, ese plan local de empleo propio para personas afectadas en su trabajo, que fue anunciado el pasado 3 de enero, se elabore con el consenso y la aportación de todos los grupos que formamos este pleno. Créanme, señores, que juntos podremos salir de esta crisis. Muchas gracias. Portavoz de Partido Popular, Miriam Moguel. Comenzando un poco con la réplica de la anterior, nosotros coincidimos con vosotros que quede claro que la prioridad que ahora nos ocupa, ¿no? Evidentemente, esa prioridad es el área de igualdad, asistencia social y todo esto. No iba por ahí el tema de la discrepancia en partida. Perdona, Herminia, no lo has desarrollado, no has dicho cuál era, esa era mi duda, cuál era la discrepancia. A la comisión de ayer, sí es cierto, Antonio, que la única pregunta que hice era interpretar un poco si era verdad que eso era lo que quedaba disponible en fiesta, es cierto. Pero, evidentemente, puedes entender que la oposición no dispone de los números reales que vosotros manejáis. Entonces, para hacer recortes de partida, la comisión no puede ser a la una y a la una y cuarto a la otra, porque eso me tendría entonces que estar explicando punto a punto. Miren, mira, no puedo recortar aquí porque aquí tengo tal, no puedo recortar aquí. Entonces, no quiero entrar a discutir. Imagino que vosotros habéis valorado las que para vuestro programa, vuestro presupuesto, os da para llegar a fin de año y habéis cogido esas cuatro partidas. Que no quiero que se piense la gente que es que el PP prefiere la fiesta a la ayuda social, no es eso, ¿vale? Que respetamos que esas sean las cuatro partidas. Nosotros, con los números del presupuesto del 2019, los que aparecen en el presupuesto del 19 prorrogado al 20, con lo que hemos visto de vuestra gestión municipal, casi un año ya, prácticamente, nosotros a priori podríamos decirte, yo recortaría de esta partida, que creo que tú aquí no estás tocando, yo recortaría de esta. Pero eso sería hacer una comisión informativa muy grande cuando esa decisión ya estaba tomada, puesto que ya estaba, como dice Manolo, publicar la cuantía del plan y todo en redes sociales. Entonces, por eso no intervienes más en esa comisión y entiendo que es responsabilidad de vuestra propuesta de modificación de crédito y vosotros sois los responsables de crédito, se va a quitar y descontar de las partidas que habéis creído oportunas. El plan, como dice Manolo, es muy simple. Ustedes han descontado de aquello que, como ha dicho la portavoz del grupo socialista, esas actividades previstas que no se van a realizar o que ya no se han podido realizar debido a la pandemia, a la medida de protección, o lo que se va a quedar aparcado este año, y lo que me da, habéis hecho un número redondo, 100.000, lo ha dividido entre el número de autónomos, se va a dividir entre el número de autónomos, prácticamente, como ya hablamos, casi desgraciadamente, casi todos los pequeños autónomos, pymes, deben a luz, a excepción de muy poquitos, ¿no?, que no han estado cerrados, alimentación, panadería y poco más los sectores relacionados con todo esto. Y de esa división va a resultar la cuantía de la ayuda, ¿no? Que un poco es lo que ha dicho Andalucía por sí, dependiendo del número de solicitudes hay que darle las cuantías. Entonces, yo le digo, no está mal, pero a veces tratar por igual a los que no lo son no es la solución final. En cualquier caso, ayer la comisión dimos nuestras propuestas, se han aceptado. No nos oponemos al plan, aunque como han podido comprobar nosotros mismos, en otros pueblos se han hecho planes parecidos y ni siquiera hemos podido encajar el nuestro. El nuestro simplemente va a ser distinto a los de otros municipios, porque hay otros que tienen mucho más desarrollado ese plan, mucho más con ayuda, acorde un poco, como ha dicho Andalucía por sí, acorde a cada situación. Eso requiere también una cosa en contra, que ayer se puso sobre la mesa y estábamos de acuerdo todos, que es la prioridad o la celeridad en poner las ayudas cuanto antes en manos de los bolsillos, ¿no? Simplificando, pues bien, va a ser una distribución de fondos lineal entre todos los beneficiarios que entren, ayudas que van a ser en torno a los 400, 500, 600,
desgraciadamente, porque creemos que va a haber como un 50%, ¿no?, de esas empresas que forman el sector empresarial que lo van a solicitar, y que creo que también habría que decir que, bueno, que la gente cuando solicita ayuda, que sepa que si no reúne los requisitos también se le va a poder exigir esa devolución, ¿no? De todas maneras, quiero que lo que quede sobre la mesa en mi intervención sea lo siguiente, que creo que es algo positivo, ¿no?, y es lo que pasó ayer en la comisión informativa. Yo creo que ayer lo ha sacado a relucir la portavoz, y yo me gustaría hacer un poco de hincapié en este momento, porque los que nos escuchan, que son los vecinos que están esperando estas ayudas, yo creo que tienen que saber que cuando todos los grupos nos ponemos a trabajar, como ocurrió ayer por la tarde, con un enemigo común o con una lucha común, como es poner esto, al final, bueno, Andalucía por sí tiene otra forma de hacer el plan, nosotros podemos plantear otra forma de hacer el plan, pero en definitiva el plan que está en la mesa y la propuesta es esta, y hemos puesto todo el granito para que salga adelante, ¿no? Entonces, yo creo que esa comisión informativa se convirtió en una comisión de trabajo, y creo que eso es importante que la gente lo sepa, ¿vale? Que se remató esta mañana con las llamadas de teléfono, y yo me gustaría que, con esas discrepancias que siempre vamos a tener, porque vosotros planteáis las cosas de una manera, nosotros si estuviéramos ahí de otra, pero yo creo que en este punto sería bueno resaltar que la gente sepa que aunque podamos tener controversias, también somos capaces, ¿no?, de trabajar juntos, y de que Manolo, desde su punto profesional, aporte ideas, de que vosotros aportéis ideas y que cada uno aporte lo suyo, ¿no? Yo quiero que al final este apoyo que vaya a tener del plan, de todos los partidos, sea un poco fruto de esa forma de trabajar juntos cuando nos lo proponemos con un fin común, ¿no? Entonces, te vuelvo a insistir en mi intervención, en que espero que ese plan que tú pones en tus medidas, ese plan de empleo que quieres hacer, ¿no?, para como medidas después del estado de alarma, pues aquí estamos los del grupo del PP para, igual que trabajamos ayer, deprisa y corriendo, pues dar también nuestras ideas, ¿no? Y sobre todo esas ayudas que también quieres sacar, pues en lo que necesitéis, porque las comisiones, ahora sí, intentamos que las comisiones más distanciadas, es decir, hay una persona que esperó que tenía el cuarto, ¿no?, y nos alargamos demasiado. Creo que son comisiones informativas que al final son de trabajo y que bueno, que con tiempo todos ponemos a armar y ayudar, ¿no? Y nada más. Portavoz de Grupo Socialista, María Cepeda. Bueno, yo simplemente quiero decir que, como en la intervención lo he dicho, ¿no?, que os agradecía la colaboración en este remate final. También, como os comenté en la comisión informativa, me encargué de hablar con otros municipios, de hablar con otros alcaldes, cómo le estaba funcionando, y a raíz de todo eso y de ver planes que se habían hecho en otros municipios y demás, fue por el hecho por el que, y de los problemas que nos trasladaban desde otros municipios que se estaban encontrando a la hora de hacer las valoraciones de los planes, precisamente fue por lo que tomamos la decisión de hacerlo de esta forma, ¿vale? Quiero comentar que Andalucía por sí ha hecho el comentario de que el plan llega tarde, igual que la oficina del autónomo llega tarde, pero que es que las cosas es más fácil planearlas que ejecutarlas. Desde que tú la planeas hasta que la ejecutas, pues no es tan fácil, ¿no?, tomar una decisión y llevarla a cabo. Y bueno, aunque considere que sea tarde, pero bueno, aquí está, ¿no? Que bajo su opinión no valora las necesidades de la economía según el criterio, esa no es nuestra opinión. Nosotros no creemos que quien tiene un negocio más grande deba recibir más. Ese criterio de valoración que ha mencionado ha sido llevado a cabo por el gobierno, pensamos. Nosotros pretendemos ayudar a todos los autónomos de Benalú, y no pensamos que alguien que tenga un negocio con 3 empleados y con un ERTE, al que probablemente el gobierno ya está ayudando, deba recibir una ayuda mayor que quien tiene a lo mejor una peluquería, y que esta ayuda le puede suponer que pueda volver a abrir el negocio, ¿no? Sabemos que entre todos los autónomos que hay en Benalú, la grandísima mayoría son pequeños autónomos o microempresas, que realmente va a ser una ayuda que ojalá pudiese ser mayor, pero bueno, ahí está nuestro granito de arena, y que esperemos que lo más importante es que a ellos les sirva, ya sea pues el que tenga una tienda de ropa para comprar ropa de temporada de verano, que la tuvo que cerrar cuando era invierno, que prácticamente, en fin, sea la máxima ayuda posible y lo más repartida posible. Muy bien, María José.
Yo quiero agradecer a los cuatro grupos políticos lo que ha puesto cada uno en el plan. La colaboración de Izquierda Unida en el equipo de gobierno, el trabajo sobre todo personalizado en María José Tirado, que es la que se ha currado gran parte del plan. Y también, por supuesto, agradecer lo que habéis puesto los grupos de la oposición. Manolo, Andalucía por sí, portavoz de Andalucía por sí, creo que por deformación profesional pues maneja muy bien estos temas y nos ha aportado durante todo el periodo de crisis bastantes ideas, bastantes escritos, donde hemos visto qué podíamos hacer. A partir de ahí, el equipo de gobierno tiene sus propias ideas y también tiene su forma de gestionar cualquier presupuesto o de llevarlo a cabo. Yo personalmente agradezco a Andalucía por sí la parte, sobre todo la parte autónoma, la parte de ayuda a PYME y demás, su ofrecimiento para colaborar en solucionar los problemas de esta crisis. Solamente le puedo poner una pega en tu intervención, Manolo. Creo que la comparativa y el ejemplo que has hecho no es el más oportuno. No se puede comparar autónomos con familias desfavorecidas, con una bolsa de empleo de emergencia social, cuando tú has dicho que a alguien le toca la lotería y entra a trabajar. Porque en una bolsa de empleo de emergencia social entra a trabajar unos y los otros esperan a que termine. En este caso no. En este caso el reparto a los autónomos es al mismo tiempo. Una vez que se aprueban las ayudas, todo el mundo lo recibe. Nadie espera a nadie. Entonces, en el mismo periodo de tiempo, recibe ese pequeño colchón que de alguna manera tendrá que beneficiarle. Eso es lo que estamos buscando. Evidentemente, todos los planes son mejorables y todos los planes tienen una perspectiva. Tú tienes tu grupo tiene una perspectiva donde tú aportas gran parte de tu formación profesional y conoces el mundo, quizá más que nosotros, por supuesto. Entonces, aporta, afina, digamos, bastante en la parte profesional tuya. Pero también nosotros tenemos una forma de ver la constitución de la sociedad de Benalud, digamos, y veíamos más conveniente que le llegara a todos a que proporcionalmente las empresas de mayor volumen o de mayor capacidad recibieran mayor cuantía que la persona que tiene una tiendecita. Que quizás la empresa grande con esta cuantía no se va a salvar, no va a poder contratar a nadie, pero sí que esa tienda pequeña de alimentación o ese pequeño comercio le puede aguantar un mes de alquiler, que creo que es de lo que se trata. Entonces el reparto proporcional hemos creído del mismo gobierno que es el más justo y el más equitativo. Por lo demás, Herminia, agradecer al Grupo Popular también que haya apoyado, sobre todo ahora en el trabajo de la comisión informativa, en el día de ayer, como has dicho, en la tarde de ayer y en la mañana de hoy, vuestras propuestas. Yo creo que se han aceptado todas, se han incluido, igual que las de Andalucía por sí. Y en definitiva, por un lado, espero no tener que contar con ustedes para aprobar más tipos de planes como este, porque significaría que seguiríamos en la crisis, ¿no? Pero sin duda alguna, el siguiente, que ya habíamos anunciado también, el plan de empleo, estamos a la espera también de que la Diputación Provincial ya nos emite, ya está aprobado, está en ello, de un plan de empleo a nivel provincial, y espero pues que hagamos el trabajo igual que lo hicimos ayer, igual que lo hicimos ayer tarde, igual que lo hemos hecho hoy. Y agradeceros vuestro apoyo porque, como antes decíamos, lo importante es el pueblo y en estos momentos hay que remar juntos, sin duda alguna. Pues pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? ¿Se entiende por aprobado? Muchas gracias. Sin más, se levanta la sesión y comunicándoles que ya volvemos a la normalidad del pleno ordinario que estaría convocado para el próximo jueves 28 de mayo.